El día de hoy lo que queremos es visibilizar lo que han sido las pérdidas que han tenido las personas producto de las interrupciones de servicio de Luma. ¿Qué es lo que significa y cuantificar qué es lo que significa la pérdida de un televisor, la pérdida de una nevera, una compra o a los otros equipos que la gente ha estado perdiendo?